Cuando los primeros rayos del sol bañan la isla de Cuba, comienza un complejo ciclo de energía que se repite cada día desde hace millones de años. La exuberante vegetación del bosque recibe la energía solar en forma de luz y comienza la fotosíntesis, una increíble fábrica de nutrientes para otros organismos. Entre los primeros en aprovechar la energía capturada por las plantas están los insectos, los animales más abundantes en el planeta, que a su vez se convierten en reservorios de la misma. Pero son solo contenedores temporales de la energía. Los lagartos constituyen el siguiente eslabón en esta cadena. En Cuba existe una gran diversidad de especies de lagartos con diferentes tamaños, formas y colores. Ocupan todos los estratos del bosque, desde el suelo hasta las copas de los árboles. Por su abundancia, estos lagartos son una parte muy importante en la cadena de energía. Los machos son muy territoriales, extienden su pliegue para defender un área lo suficientemente grande para obtener esa energía vital. Este territorio no solamente lo emplean para alimentarse, sino también para reproducirse. Pero a veces las advertencias no son suficientes.
El perdedor se retira herido, mientras que el gran vencedor se queda con el territorio conquistado.